you'll be racing Dover this weekend. You won there last year. What's the key to get to that victory lane again? Just trying to adapt well to the next gen car is really going to be key. Guessing and unloading closest is really the most important thing. Obviously, you know, we have some practice, but we're not allowed to change major things during practice on the race car. So really what you unload with is really what you're going to race. So hopefully we've got it dialed in and we're in the right area and can be really strong. Dover's been a good place for me in the past. I really enjoy racing there, and obviously winning there last year was really cool, and hopefully we can do it again. The next gen car, how do you think the car will perform in the Monster Mile? Yeah, so I was talking to my crew chief, Greg Ives, about that. I thought, you know, the next gen car is really stiff. The suspension's really stiff. So I thought it was gonna be really bumpy and the ride quality was gonna be really bad. And talking to him about it, he thinks it's gonna be the opposite and it's gonna drive really well. So it's gonna be interesting to see how it does drive. Because many drivers consider the Dover to be the last true test for the next gen car. Do you think it that way? Yeah, somewhat. You know, the corner entries and exits at Dover are really tough. There's really big elevation changes. The racetrack itself is extremely fast. It's gonna put probably more stress on the race car than we've put anywhere else on the car. So excited to see how it plays out, and hopefully it ends with me holding the trophy again. Bueno, pues ahí está la entrevista con Alex Bowman, que justamente ganó ahí el año pasado y que se ha hecho más famoso en estas últimas carreras por la forma en que cierra las carreras y se gana las victorias en los últimos momentos. Y lo que mencionaba, yo, para que pongas atención acerca de este reto que significa el Monster Mile, que así se le conoce a Dover, es por el banking que tiene, ¿no? En las curvas está a 24 grados y en las rectas a 9. Entonces, es tipo, digamos, como una montaña rusa. Entonces, peraltada. Por eso, exactamente, pero por peralte, la diferencia peralte, que tiene el peralte. El banking no lo entiendo, el banking me dan ganas de ir al banking. El peralte. Sí, para cobrar. Claro, que se vea que estoy aprendiendo, Giselle, cuéntame. ¿En el peralte que salen más rápido en este? ¿Esto lo hace más difícil? Claro, pero luego viene esa bajada en la recta que son 9 grados. Entonces, por eso es un reto y sobre todo por lo que él mencionaba. O sea, es un nuevo auto que siguen probando, siguen aprendiendo del Next Gen Car. ¿Todavía siguen probándolo? Sí, claro. Pues es ya llevan 10 carreras y todavía no sé cuántas vueltas y todavía lo siguen probando. Porque son diferentes Hay que pistas. Seguir trabajando, príncipe. Hay que seguir trabajando. Oye, yo nada más te quiero preguntar por mi primo Daniel Suárez. ¿Cómo va o qué? ¿Cómo...? Mira, el equipo de Dani le ha ido muy bien porque ya tuvo 2 victorias. Entonces, estamos esperando que no sean solo del lado del auto número 1, sino que ahora se vayan al auto 99. Entonces, esperamos que pronto Dani pueda tener también ya su primera victoria. Entonces, mañana no, este fin de semana no esperamos nada de Dani. No, sí, por supuesto. Te estoy diciendo, Trackhouse Racing anda muy bien, así que hay que seguir apoyando al 99. Mi fichita siempre está puesta. Por que nos mande otro casco. Dani Suárez manejaba en Monterrey, señor Laguna, y ya ve que allá también el peraltaje está medio raro, le va a ir bien. Claro. Sí, está acostumbrado. Está bueno para trabajar. Pero entonces los esperamos el domingo. Vamos a estar, ya lo sabe, Tony Rivera, Jessy Lozada y su servilleta a las 3 de la tarde, tiempo del Este, 12 del Pacífico. El domingo desde Dover en vivo para llevarle todo lo que suceda. ¿Cuántas millas son? ¿500? En la NASCAR, 400. 400 millas, es un trazado de una milla, un ovalito de una milla. Así que bueno, pues ahí los esperamos. O sea, 400 vueltas.